Mientras Planto y yo planeábamos nuestra venganza, conocí el amor de mi vida. ¡Por Neptuno! ¿Qué es eso? Es lo más hermoso que he visto en mi vida. ¿Qué es? Es dinero. ¿Dinero? Sí, con él puedes comprar cosas. ¿Comprar cosas? Así que lo gasté en un regalo para mi mejor amigo Plankton. Tengo su receta secreta, don Cangrejo. No sabe lo que tuve que hacer para recuperarla. No, pero me lo imagino. Pero si ustedes eran tan buenos amigos, ¿qué sucedió? Sí, don Cangrejo. ¿Qué pasó después? Sí, me muero por saber. Escucha, Calamardo, porque aquí es donde se pone jugoso. Todo comenzó en un lugar llamado Apesty Burgers. Un sitio donde se comía hamburguesas y a los chicos les gustaba apestosito. ¡Apestosito! ¡Apestosito! ¡Orden! Y a él le gustaban los niños. ¿Qué puedo hacer por ustedes, chicos? Señor Apestosito, quiero una hamburguesa, por favor. ¡Yo también, Apestosito! Vayan con calma, chicos. Hay suficientes hamburguesas para todos. Por eso te queremos tanto, Apestosito. Tú siempre nos das lo que queremos. ¡No queremos a Apestosito! ¡Lo respetamos! A ver, chicos, decídanse. ¿Me quieren o me respetan? ¡Te queremos! ¡Te respetamos! ¡Te queremos! ¡Te respetamos! ¿Quién? Hagamos un punto medio y digamos que me quieres, petan. ¡Permiso! ¡Ábranle paso a unos clientes valiosos! ¿Qué están haciendo aquí esos tontos? ¡Dos Apesty Burgers, por favor! ¿Qué? ¿Se les escurrió el cerebro por las orejas de tanto dormir en la calle? ¡Si quieren hamburguesas, vayan por atrás! ¡Gracias, Apestosito! ¡Apestosito! ¡Oh, suficiente, chicos! Reúnanse, niños. Quiero contarles algo. Lo que voy a decir es muy importante. Si van a recordar solo una cosa por el resto de su vida, recuerden que... si ustedes no comieran aquí, yo sería un infeliz como el pordiosero. No entre. No estacionar. ¿Qué tienen en la cabeza, algas? ¿No lo entienden? Si siguen viniendo por aquí, vagos, espantarán a todos los clientes normales. He trabajado demasiado tiempo y demasiado duro para hacer de este un negocio respetable. Apenas puedo permitirme comprar las cosas esenciales. ¿Ya es hora de cerrar? Ahora, si me disculpan, me voy a disfrutar esas cosas esenciales. Oh. ¿Escuchaste eso, Cangrejo? Haciendo hamburguesas para esos mocosos, puedo hacer que me respeten. ¿Viste ese botín tan gordo? Apuesto a que si alguien hiciera una hamburguesa mejor, tendría un botín más grande. Pero, ¿quién sería capaz de hacer una hamburguesa así? ¿Quién tiene esa habilidad? Olvídate de eso, Cangrejito. ¿Quién necesita habilidad cuando la ciencia está de tu lado? Haremos esa hamburguesa y con ella seremos los reyes de la escuela.